pasó? ¿Qué tiene mi mamá? ¿Qué te pasa, papá? Es que me acaban de informar que Estela... Estela se encuentra en estado de coma. ¿Qué? ¿En estado de coma? No, 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 no puede ser. No. ¿Dónde está el doctor? Tengo que hablar con el doctor. No sé, Alicia acaba de salir por ahí. Se llama Berumen. Doctor Berumen. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Te amaré siempre. Y yo a ti, Estela. Te amo tanto. Apuesto que me extraña que el pasado rasguña pensando en nuestro amor. Apuesto que suspira si mi retrato mira, recuerda hasta mi olor. Apuesto que sueña en darme un beso. Apuesto solo un beso y no se ría de mí. Dios mío, perdóname por todo lo que le he hecho a Estela. Yo tengo la culpa de lo que ha pasado. Por haber tenido que ver con Lucrecia Álvarez. Por haberme relacionado con Bárbara. Me equivoqué, señor, lo reconozco. Pero yo la amo, señor. Protégela. Cuídala, señor, por lo que más quieras. ¿Doctor? ¿Doctor Berumen? Sí. Soy Alicia Santillana, la hija de Estela. ¿Qué tiene mi mamá, doctor? ¿Cómo es posible que esté en coma? Su mamá recibió varios golpes sobre una herida que tenía, que no había cicatrizado. Los golpes produjeron una hemorragia de gran consideración. Su mamá perdió demasiada sangre. Bueno, ¿y cuándo piensa que pueda salir del coma? No lo sé. De hecho, me apena decirles que su condición es muy crítica. ¿Qué quiere decir con eso? Que está entre la vida y la muerte. Y no hay nada más que yo pueda hacer. Ay, que quiero ver a mi mamá, doctor. Lo siento, señora, pero eso es imposible. Dios mío, ayúdala, por favor. Sálvala. ¿Qué le dijiste a Alicia? La verdad. Que te amo. Que siempre te he amado. Y le pediste que se alejara de mí, ¿no? No, Ricardo. ¿Cómo crees que le voy a pedir a mi hermana una cosa así? Entonces, ¿por qué me cortó? Ella me dijo que... no te quería. Tú y yo, 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 tú y yo. Alicia no te ama, Ricardo. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo la culpa de que ella haya terminado la relación contigo. También me dijo que se dieron un beso, pero me dijo que había sido un error. De todas maneras, ella antes de saber que yo te amaba, ya había pensado que te alejaras de ella. Cuando nos besamos, yo sentí que Alicia me amaba. Pues,
Yo te repito que... que Alicia me dijo que no siente nada por ti. Es que me niego a creerlo. Es la verdad. Alicia no ha dejado de amar a mi primo Arturo. Él es el amor de su vida, te lo aseguro. Ay, tenía que chocar el mugroso microbús. Ese chofer casi nos mata. Bueno, ya, doña Chelo, eso es lo de menos. Lo grueso es lo que me venía contando, que está como para una telenovela. Ay, cállese. Ay, doña Chelo. Ah, buenas noches. Buenas noches. Ya conoces a doña Chelo. Y Siriaco, Gerardo, Gerardo Siriaco. Mejor el toque es, porque Siriaco suena como a título inmobiliario. Mucho gusto. Gerardo es el policía que está llevando todo lo de los patrones. No sé si sepa lo que ha pasado, don Toques. Pues qué bueno que está la policía aquí. Para que me explique bien, bien cómo está la cosa. Siéntese, joven, por favor. A ver, Gerardo, sácame de duda, ¿no? ¿Quién mató a quién? ¿Cómo está eso de que la novia del patrón murió de 3 balazos como Rosita Alvírez? ¿Eh? Y luego, lo de la otra señora que se petateó en el hotel. ¿Qué onda? ¡Voy, telas! ¿El mismísimo ídolo de México encerrado? ¿A poco es él? ¿El mero, mero, maromero, el ídolo grupero? ¡Chale! ¡Yo, ole, Tomás! ¿Te acuerdas de mí? Soy el chayote, pero... Ah, sí. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás, bebé? ¿Papá no sabe que mi mamá está en coma? No he podido avisarle a Alicia. ¡No puede ser! ¿Pero a qué horas internaron a mi mamá? En la tarde, Alicia. ¿Pero por qué no le avisaste a mi papá? Cálmate, Licha, por favor. Acabo de ver al doctor Berume. Te juro que yo no sabía que tu mamá estaba en coma, Alicia. Tengo que avisarlo a mi papá. Mira, si quieres, yo le aviso para que te quedes aquí con Fernando. Gracias, Arturo. Mi amor, por ti haría cualquier cosa. Pues, ¿sabes qué? No lo acepto. No lo acepto. Pues tienes que aceptarlo, Ricardo. ¿Sabes? No sé, yo puedo ayudarte a que la olvides. Tú sabes que yo te amo. Que te amo desde hace muchos años. Ese amor no ha muerto, Ricardo. Porque ese amor no se va a morir nunca. Yo no te amo, Castilla. Mira, ya. Ya, no me importa. No me amas, no me importa. Solamente te pido que me dejes estar cerca de ti, por favor. No creo que te esté pidiendo mucho. ¿O sí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Eres lo más importante para mí. Eres mi esperanza, eres mi vida. ¿Qué hago? Te amo. Tú me has mantenido viva por todos estos años. Por favor, Ricardo. Dame una oportunidad. No sé. Yo voy a hacer lo que sea y... Tú vas a olvidar a Alicia. Verás más pronto de lo que te imaginas. Déjame quererte. Déjame quererte. Tú y yo. 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 Es que no... no sería justo para ti, Casandra. ¿Qué importa? Que sea justo, que no sea justo. ¡Yo te amo! No necesitas hacer nada. Déjamelo a mí. Ni siquiera te conozco bien, Casandra. Ay, por favor. Nos dejamos de ver mucho tiempo. Eso también tiene remedio. Aquí estoy. Aquí estamos, con toda la vida por delante. Tampoco conocías a Alicia, ¿eh? Y tú dices que te enamoraste de ella, ¿no? Ricardo. Yo no te pido nada a cambio. No te pido nada, nada más que... que me dejes amarte. Por favor. Por favor.
Soy una mujer que no te está pidiendo nada. Alicia se va a casar con Arturo. Es un tal para cual. Debes olvidarla. No puedo. Sí puedes, sí puedes. Por favor, confía en mí. Confía. Cree en mí. Por favor. Está bien. Pero no te puedo prometer nada. No, no me importa. No me importa. Aunque me lastimes. Aunque me lastimes. No me importa que no me prometas nada. Porque te amo. Te amo mucho. Ay, Gerardo, Gerardo, ¿cómo le vas a creer a esta Lucrecia que en paz descanse? Mira, esa vieja era una bruja. ¿A poco no lo sabías? El hecho de que ella haya escrito la confesión esa, bueno, la que tú me dices, ¿verdad? Que don Tomás ayudó a escabecharse a la novia del patrón, pues no quiere decir que sea la neta. Por otro lado, mira, mira, Gerardo, yo pienso, luego existo. Sí, es verdad. Tú viste a todo el mundo en el cuarto de la difuntita, ¿no? ¿Pero a poco eso quiere decir que alguno de ellos el hecho? ¿Qué tal si fue alguien más? ¿Verdad que ahora sí te puse como a dudar? Pues las cinco personas que estaban ahí tenían motivo para matar a Lucrecia. Bueno, 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 una cosa, Gerardo. Mira, tener motivos no quiere decir que lo hayan hecho. Ay, oiga, Toques, no lo vayan a encerrar a usted también por estar de impertinente, ¿eh? Ya dejen paz al señor. Ya se parece usted al detective ese, al columpio. ¿Cuál? Ay, ¿qué inculta es usted al detective ese, columpio? ¡Colunga, doña Chelo! Pues, pues como se llame. A lo mejor aquí el señor policía tiene cosas que hacer, ¿verdad? Y usted con sus seducciones esas tan feas. Digo, ya déjelo en paz. La verdad es que sí tengo cosas que hacer. Ah. Me dio mucho gusto conocerlo, don Toques. Sus comentarios me van a ser muy útiles. Ya sabes, Gerardo, cuando tú necesites una asesoría técnica policíaca, estoy más puesto que un calcetín. Aquí tienes a tu Colunga. Ay. Con permiso, ah, Chelo. Sí. Es propio. Ay. Adiós, Resi. Te acompaño. Qué grueso, ¿no, doña Chelo? Mire, ahora resulta que el patrón y la patrona están en el bote. ¿Sabe qué, Toques? A mí lo que me da ñañaras es que el patrón de veras se haya escabechado a la vieja esta, a la Lucrecia. ¿A poco es cierto, Tomás?